Hola, buena gente, que en un nuevo vídeo y como hoy volvemos de nuevo con Clash of Clans un día más en el canal. Y hola, gente, como veis por aquí, hoy venimos de nuevo con nuestra aldea nocturna porque hoy vamos a hacer ese especial Halloween. Vamos a arrasar a todas a esas aldeas por, bueno, por ese especial Halloween. Voy a intentar utilizar varios ejércitos para que el vídeo quede más o menos completo. Así que, chicos, vamos para allá, vamos a buscar esas aldeas y vamos a arrasar. BH especial Halloween 2017. Así que, chicos, vamos para allá. Vale. Por aquí tenemos la primera aldea. Full Birro Beta, yo creo. Aquí tiramos 1, 2, 3, 4 y 5. Vale, 6. Vale, fiero que esos 6 esbirros beta, la verdad que son bastante buenos. Por aquí me quito ese puesto de guardia. Con lo que sería atacar por aquí, quitarnos todo esto. Y vamos con primero dos Baby Chao para que tanquen. Vale, perfecto por ahí. Y cuando me quite todas las pirotecnias y las torres de arqueras por aquí, exactamente tiramos ya el tercer Baby Chao para que se ponga a tanquear y por aquí conseguir el Taller Constructor. Vale, perfecto. Fijaros por aquí el Taller Constructor como cae, 53%. Activamos de nuevo habilidad de la máquina bélica. Vale, bueno, por abajo quedan dos baby drones que se consiguen. Dos esbirros beta, perdón, que se consiguen ahí con el porcentaje. Y vale, gente, yo creo que un 80%. Vale, exactamente. Por aquí, fijaros cómo cae ese 85%. La verdad que, bueno, ahí está muy, pero muy bien. Y yo creo que incluso le hemos ganado, ¿eh? Por aquí tenemos bueno, ahí la bala del cañón, que la verdad que todavía no se sabe a dónde va. Y exactamente, fijaros que por aquí conseguimos ese bonus. Y diréis, ¿vais que entra? ¿Qué vas a mejorar ahora? Pues voy a mejorar muros. Sí, exactamente, gente, como os acabo de decir, voy a mejorar muros. Y diréis, ¿para qué? Pues porque quiero tener ya un muro de cada. Quiero tener un muro nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6 y nivel 7. A ver si puedo mejorarme uno al nivel 6, que es lo que me falta. Porque bueno, el que tenía nivel 6 me lo mejoré a nivel 7. Bueno, y entonces ya no lo tengo al nivel 6. Bueno, por aquí, cuidado con las bombas aéreas. Vale, perfecto, por aquí que caen sin ningún tipo de problema. Tiramos 3 esbirros beta más. Y por aquí unos cuantos para que se puedan hacer con esas bombas aéreas. Vale, perfecto. Dime que la torre Tesla también cae. Vale, perfecto. 48, 50 y, vale, bueno, un 50%. Este ataque no ha salido tan bien como el otro, pero también ha salido bastante, pero que bastante bien. Vale, por aquí yo creo que me va a hacer incluso las dos estrellas. Así que, vale, gente, vamos para allá, que había que mejorar. Ah, vale, no, es que tengo que mejorar un muro al nivel 5 y un muro al nivel 6, con lo que creo que no voy a tener el porcentaje de oro suficiente. Bueno, es que el nivel 6 son bastante parecidos, con lo que no sé si mejorarme esto a nivel 5. Vale. Vale, sí, exactamente, por aquí ya tengo esos dos al 5 y ahora sería cuando tenga de nuevo ese 1.200.000 de oro, mejorarme el segundo. Así, vale, por aquí vamos a ir
con lo de siempre, con el Knight Kiwi. Vamos a probarlo. O incluso unos bárbaros con bombardero podrían caer bastante bien. Así que esto por aquí. Abrimos las primeras murallas. Bueno, las primeras murallas y las segundas también. Quiero que las segundas también caen sin ningún tipo de problema. Así que tiramos este y un bombardero. Por aquí ya todos los bárbaros. Pero bueno, lo que habría que hacer es romper la muralla para poder entrar al interior de la aldea. La verdad que bueno, por aquí debería haber atacado con eso, con las brujas nocturnas. Hubiera estado también bastante bien, pero quiero que esto no nos impide que nos consigamos bueno, con todo ese tanto por ciento. Fijaros por aquí, 53, 56, 61, 64, y vale, ya por aquí ya mueren todos esos bárbaros. Pero bueno, estamos probando diferentes ejércitos para que no me digáis que siempre ataco con los mismos. Y fijaros que por aquí nos conseguimos con el bono rápidamente, con lo que vamos por ahí de nuevo. Vale, aquí sí se podría hacer. Sí, yo creo que sí se puede hacer. Con lo que tendríamos que tirar. Máquina bélica. Y por aquí todas esas brujas nocturnas. A ver si, bueno, si con el. Sí, con un murcielaguillo. Vale, no, no, no. Creo que lo acabo de hacer súper mal porque tengo que quitarme el manchador, ese cañón y también las torres de arqueras, con lo que no. La verdad que este ataque, la verdad que creo que me ha salido un fail. Aunque bueno, aunque no te creas que tan fail, porque si exactamente por ahí me quito el mortero. Vale, bueno, 33, 36. Vale, sí, yo creo que al final ha salido un fail bastante grande, pero bueno, al menos lo hemos intentado y al menos sabemos que el tema bueno, de las brujas nocturnas no es lo nuestro. Debería haber metido, sí, debería haber metido una de gigantes. Puede ser. Con lo que vale, por aquí seguimos con esos bárbaros mejorándose. Aquí con esto también. Con lo que vamos a ver. Si nuestro rival es capaz de ganarnos o no, que también puede ser. Por aquí, Blazer. Vale, sí, exactamente. Por aquí se consigue ese 58% y con ello la victoria con ese full baby drown. Con lo que dale. A ver si me sale alguno para. Vale, este por ejemplo. Si atacamos por abajo y nos quitamos el carbonizador. Vale, sería tirar máquina bélica también. Vale, no, no, no. Mucho cuidado con la torre Tesla, que me va a fastidiar bastante por aquí. Torre Tesla, dime que tanqueas. No, no, en serio. En serio va a salir otro fail. Encima que estamos yendo con esas brujas nocturnas. Con esas brujas terroríficas. Vale, por aquí le damos rápido. Brujas. Ahora es cuando las brujas más pueden ayudarnos. Porque es cuando, bueno, cuando ya nos hemos quitado la pirotecnia. Nada más nos queda el taller constructor. Con lo que yo creo que incluso esta vez se puede caer el taller constructor. Exactamente, fijaros por aquí cómo cae el carbonizado, el machacador. 45. Vale, bueno, al final nos quedamos con un 45%, pero le hacemos una estrella. Con lo que bueno, gente, nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros si no estáis suscritos. Activar la campanita para no perderos ningún vídeo. Compartirlo con vuestros amigos y adiós.